Ahí está. Llamen ya al 305-456-6248. Yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes, señoras y señores. El Canelo siempre pierde, señoras y señores, gana o pierde. Y el Tigre, claro que sí, la dictadura, sin duda alguna. Se puede tener miedo de decirle. Ahora les digo a ustedes, el Canelo, señoras y señores, haga lo que haga, siempre va a perder. Siempre lo van a criticar. Si pelea con Benavides, van a decir que no peleó con otro. Si pelea con Munguía, que ya parece que no va, van a decir que tenía que pelear con otro. Si va con Charlo, como parece que es la historia, van a decir que va con Charlo y que está evitando a Benavides. Yo creo que Canelo, como quiera, va a perder. Eso va con el territorio. Eso va con el territorio. No lo tengo claro, Charo, pero te averiguo y te digo. Eso va con el territorio. Ahora, yo les digo algo, David, claro que sí, Méndez Juárez, claro que sí. Yo lo tengo claro. Canelo haga lo que haga, va a salir, le van a dar críticas. Ahora, le digo algo, le digo algo. No, esto fuera menor si Canelo diera peleas con rivales más duros, sobre todo en los últimos 2 años. Porque en los últimos 2 años el único rival duro fue Bivol, y me refiero más que todo a rivales duros en 168 libras. Rivales duros en la división donde reina Saúl Canelo Álvarez. Eso es lo que pienso yo. Pero como después de en noviembre del 21, cuando Canelo, hagan memoria, cuando Canelo sencillamente, no, cuando logra convertirse en campeón indiscutible en 168 libras, cuando noquea a Caleb Plant, eso fue en noviembre del 21. En mayo del 22 pelea con Bivol subiendo de división. Bivol le ganó y le ganó bien, no tuvo chance. Ese septiembre del 22, entonces va con Triple G la trilogía, pero ya un Triple G que no estaba para grandes cosas en el boxeo. Después de Triple G, en el 23, el año pasado, en mayo, va con John Ryder. Y John Ryder era un rival decente, pero no era el mejor ni de cerca rival posible. No termina noqueando a John Ryder y le vienen críticas a Canelo por eso. Y después de eso, en septiembre del año pasado, entonces Canelo peleó, fíjense, Canelo peleó con Yermel Charlo, haciéndolo subir 2 divisiones y ahí la gente explotó. Al final, yo pensé que Yermel, fíjense, yo pensé que Yermel podía ser un rival decente para Canelo, podía hacer todo lo posible por ganar. No fue así, sencillamente fue a cobrar, fue a sobrevivir, lo tumbaron en algún momento y después que lo tumbaron, dijo, voy a sobrevivir, a mí no me alcanza Canelo con otro golpe y así sobrevivió. Durante el resto de la pelea, se llevó su cheque, no terminó noqueado, dijo que hizo todo lo posible y bueno, ahí está viviendo la vida, ni siquiera tiene pelea, mientras que Canelo, en algo que siempre hay que reconocerlo, eso fue el 30 de septiembre pasado, Canelo va a pelear el fin de semana del 5 de mayo, exactamente el sábado del 4 de mayo. Lo que no tenemos claro es quién va a ser el rival. Eso todavía no está determinado, eso todavía no lo han informado, y entonces ahí vemos qué es lo que pasa. Ahí vemos qué es lo que pasa. Pero creo que Canelo, haga lo que haga, siempre va a salir criticado. Pero eso es parte del territorio en que se mueve Canelo. Eso yo creo que tiene que entenderlo el Canelo. Creo que tiene que entenderlo, tiene que entenderlo su fanático. A LeBron lo critican más, a Jordan lo criticaban más, a Messi y a Cristiano. Los que llevan la batuta del deporte son más criticados siempre. No hay comparación. Los que llevan la batuta del deporte siempre son más criticados que los demás. No hay comparación alguna. Pero no hay ni de cerca. Ni de cerca hay comparación. Porque la gente siempre critica a los que están arriba. A los que están abajo básicamente no los critican. Manny Ramírez decía, el gran pelotero dominicano, decía, a los muertos nadie le chifla. Y es verdad, a los muertos nadie le chifla. Ahí tiene toda la razón del mundo. Manny Ramírez, un grande de la pelota,
Cierto que positivo y todo, pero tremendo bateador, tremendo pelotero y ganador de 2 series mundiales. Y alguien controversial, que hablaba poco cuando hablaba y lo decía, a los grandes, los muertos, nadie les chifla. Y en eso tiene toda la razón. Canelo va a ser criticado porque él es el que mueve la aguja. Canelo, al Canelo le van a dar palo porque él es el que mueve la aguja. Canelo nunca va a quedar bien con todo el mundo, pero eso es parte de lo que le toca. Eso es parte de lo que le toca. No hay de otra, señoras y señores. Eso es parte de lo que le toca. No hay de otra. Ahora, claro que fuera menos criticado si peleara, digamos, con Benavides, si tuviera una pelea de ida y vuelta con Benavides, si fuera una pelea con Benavides 1 o una pelea con Benavides 2, probablemente fuera mucho menos criticado. Porque ¿quiénes han sido los grandes rivales del Canelo? Canelo solo ha tenido un gran rival, que es Triple G, con el que peleó 3 veces y no perdió. Debió perder la primera, seguramente, y creo yo que debió perder la segunda. La tercera ya fue para cobrar, como les dije hace un ratico. Pero Canelo solo ha tenido un gran rival, que es Triple G, y normalmente los grandes boxeadores tienen grandes rivales, con raras excepciones. Los boxeadores que hacen historia tienen rivales. Tienen rivales, aunque ahora tendemos mucho menos a hacer revanchas y ya no hablar de trilogías, los boxeadores grandes, los grandes boxeadores, tienen eso. Y Canelo creo que se ha quedado atrás en ese aspecto. Vamos aquí a seguir hablando con todos ustedes. A ver, me dice por aquí Yamir, qué bueno por Charlo, que no peleé con ese, es lo mejor. Yo creo que se iba a pelear, lo que dijo que no, pero se iba a pelear. Dice el camarón, el mejor jugador de fútbol es Hugo Sánchez. Bivol dice, Vikingo, antes le dabas con palo al Canelo. Ahora te han pagado muchísimo, muchísimo. Cuando te dicen que te han pagado, te das cuenta de las tonterías. Dice Raúl, pero a Canelo lo critican por facilón, por pelear con trapos, como dijo Ilia Topuria. Este señor parece que... Dice Ismael, gracias Ismael por seguir dándole like al programa, hermano mío. Gracias de todo corazón, allá hasta Cuba, sin duda alguna. Raúl Pajarón, y dale, este señor o señora o señores, lo que sea. Siempre olvidas a Lara. Qué manía la tuya con los cubanos. Ay, Dios mío. Dice Miguel Vikingo, hace 3 días en República Dominicana, de boxeador con el campeón mundial, sí, Ignacio Espinal, que hizo su carrera. No lo leí, compadre. No lo leí. Carlos Tamayo me dice, por primera vez, mi querido hermano, no estoy de acuerdo. Habiendo tantos rivales en su división, ¿qué hace buscando? Pero yo estoy diciendo que tiene que pelear con rivales. Yo tengo que decir que tiene que pelear con rivales. Claro que sí, Pingüino Suleiman, miren esto. Nos manda saludos. Charo dice, rematch Canelo Lara, eso no va a pasar. Vladimir Santos, saludos, Vikingo, saludos para aquí. Pingüino me dice, Vikingo, ahí te encargo que no hablen mal de mi Canelo, campeón eterno del CMB. Ay, uy. Pipo Cruz Camarón se pega muy buena, pero Camarón está en 35 y Pipo está subiendo a 140 para enfrentarse a Roy Romero, ¿no? Hay que esperar. Dice Oscar, si de por sí no está entrenando Charlo, está oxidado y ahora Canelo espera más tiempo para anunciarlo, para que no tenga tiempo de prepararse, aún más fácil para el Canelo. Pero ¿por qué cobarde? Yo no creo que sea cobarde. Dice Charo, no, bro, Vikingo es uno de los pocos que es parcial. No, será imparcial, Charo. No, será perdón, imparcial. ¿Cómo que parcial? Me imagino que imparcial, ¿no? Ya le dieron like al video, ya se suscribieron, señoras y señores.